Buenos días, familia youtuberil. Hoy nos preparamos para el próximo cumple de Alex. Que, ¿qué día es tu cumple? Bueno, el sábado, el 13 de abril, es el cumple de Alex. Pero esta vez he decidido no sorprenderla. Yo pienso siempre es más sencillo. Como buenos adultos que somos, le digo a mi mujer, ¿qué es algo que realmente te gustaría para tu cumple? Pues sí, le he dicho a Gassan, ¿por qué no empiezas tú el blog? Bienvenidos a un nuevo blog, que esto no lo ha dicho, así que os lo digo yo, bienvenidos a un nuevo blog. Quedan muy pocos días para mi cumple, así que este año Gas me ha preguntado, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Qué es lo que te gustaría? Y lo tenía clarísimo desde el primer momento, así que... comerciales más grandes que hay en Dubai son Dubai Mall y Mall of the Emirates. Si os tengo que decir uno de los dos en el que realmente compro más, es Mall of the Emirates. Y no me digáis por qué, porque realmente el Dubai Mall es como, pienso que es el centro comercial más grande del mundo. Realmente cuando entras dentro es como que te puedes pasar 7 días dentro sin necesidad de ver la luz del sol. O sea, te absorbe. Pero el Mall of the Emirates es como muchísimo más fácil, ¿sabéis? O sea, es como más práctico. Y al final siempre acabamos comprando, o yo al menos siempre acabamos comprando en este centro comercial. Así que en esas estamos de nuevo. Hemos venido aquí. Es como que ya lo tenemos súper controlado, ¿sabéis? A nivel de por dónde entrar, por dónde salir. El Dubai Mall es como una lotería. Cada vez que entras en el parking no se sabe por dónde vas a salir. Es como la ruleta de la suerte. Si venís aquí de vacaciones, no tenéis el problema de entrar con un coche, aparcarlo, volveros locos, etcétera, entre salir, dónde lo he aparcado, en la planta 27, o sea, da igual. Para vosotros, yo creo que los que vengáis aquí en plan vacacional, sinceramente, mola más el Dubai Mall, porque tiene mil cosas más. Pero yo creo que para la gente que vive en Dubai, nos volvemos mucho más cómodos y siempre acabamos yendo, y esto lo comento con mucha gente que vive aquí, al Mall of the Emirates. Por cierto, llevo el bolso que os enseñaba en el blog anterior, mi nuevo Fendi Peekaboo, pero como veis lo llevo sin ninguno de los accesorios y me encanta también porque el color topo es ideal. Estamos llegando a nuestro destino. Nos han pasado a una salita especial que tienen aquí, que es la verdad preciosa. Una salita especial para una mujer especial. No, también, obvio. Igual soy yo especial en esta pareja. Tú siempre. No sabemos. A ver. Al final me ha animado a escoger la verde porque aunque la madre perla es como una elección más segura porque va un poco con todo, ¿no? Es como una piedra más armoniosa. La verde siempre ha estado como en mi top número uno. De hecho, la primera vez que vino Gassan aquí, una de las opciones que yo quería y le había dicho era la verde. O sea, la verde y la negra eran mis top dos y Gas lo sabía, pero no la tenían en ese momento, entonces no me la pudo coger. Ahora sí. O sea, hemos llegado y la tenían. Me ha dicho que les ha llegado justo esta mañana. Y wow, estoy súper feliz, la verdad, porque me parece la combinación perfecta. El negro con el dorado y el verde me parece que quedan maravillosos. Es perfecta para el verano. Me ha dicho que la malaquita es una piedra que requiere más cuidado que la que tengo ya. Y que tengo que tener cuidado que no me puedo bañar con ella, etcétera, etcétera. Así que ni cremas ni cosas. Así que voy a tener que tener un poquito más de cuidado con esta. Pero estoy feliz. Bueno,
Bueno, chicos, me he vuelto a arreglar de nuevo un poco el pelo. Un retocado make-up y tal, porque voy a haceros un haul de Lily Silk, que están patrocinando este vídeo. Y atención, porque al final del haul os voy a dar un código de descuento que tenéis disponible para sus productos en toda la web. Voy a ir abriendo paquetes y enseñándoos mis nuevas prendas de Lily Silk. No es la primera vez que os enseño productos de Lily Silk, y una de las razones por las que me encanta esta marca es porque utilizan productos de primerísima calidad, como la seda de morera o la cachemira de Mongolia. Esto es, por ejemplo, una falda. Mirad qué movimiento tiene. Además, Lily Silk solo fabrica la cantidad de productos que puede vender, y los restos de las telas se utilizan para fabricar otro tipo de artículos, como por ejemplo coleteros de seda o antifaces de seda. Me encanta, por ejemplo, este chaleco. Este suéter es ideal. Primera opción de look, como veis, con esta falda que es un sueño. ¿Cómo se mueve? Por favor. O sea, esta falda, si me la hubiesen dado cuando era pequeña, hubiese gritado. Creo que mis bailarinas de Miu Miu le van perfectas. Voy a hacer un look muy ladylike. Y me voy a poner mi bolso de Miu Miu. Y ya estoy lista. Otra opción con este mismo chaleco sería combinarlo con jeans, como veis, sandalias y bolso en tonos tierra, que también me parece una opción súper acertada. Y además, este tipo de chalecos me encantan cuando se llevan también de una forma más casual. Esta chaquetita, por ejemplo, es una monada. Tiene un tejido muy finito, pero me encanta el detalle que tiene aquí en la parte de la solapa, en el cuello, y los botoncitos que la hacen una chaqueta muy especial y con un fit perfecto para este tipo de looks, arreglada pero informal. Aunque también me encanta, por ejemplo, jugando a meter la chaquetita por dentro y llevarla con una falda de este tipo, que también es ideal. He jugado con accesorios blancos, con detalles en dorado, como podéis ver. Aquí tenemos un look muy marinerito, como podéis ver, con estos pantalones que sientan súper bonitos, y el suéter que es ideal. Es muy finito también, perfecto para el verano. Por cierto, os voy a ir dejando en la caja de descripción todos y cada uno de los artículos que llevo en este haul para que podáis clicar directamente, y en un momentito os doy el código de descuento. Me encanta este suéter también marrón con las mangas cortitas, que puedes llevarlo así en plan más formal. O también te la puedes poner con un vaquero, por ejemplo, y el look es ideal. Y ahora vamos con la que yo creo que es mi prenda favorita del haul, que es esta chaqueta, que me parece preciosa. Es exactamente igual que el azul marino, pero creo que personalmente la de rayas tiene como un toque, no sé. Las rayas siempre son como muy poderosas en los outfits, y la verdad es que a mí esta chaqueta me encanta el fit que tiene, me encanta el largo que tiene, me parece perfecto. Y es ideal para llevar con todo tipo de looks, con looks más formales, con looks menos formales. Se puede llevar abierta, cerrada, de muchísimas formas. Así que sí, creo que esta es mi prenda favorita de todo el haul, sin ninguna duda. Y ahora sí, os doy los códigos de descuento. Tenéis dos tipos de código de descuento disponible. Para toda la web tenéis con el código ALEXANDRA15 un 15% de descuento en todos los artículos de Lily Silk. Y si las compras que vais a realizar tienen un valor superior a 199 €, con el código ALEXANDRA20, que os lo dejo también por aquí, tendréis un 20% de descuento en la web de Lily Silk. Así que espero que disfrutéis de vuestras compras. Como os dije, os dejo los links en la cajita de descripción y yo voy a continuar con mi día. Otra cosa que quería enseñaros es algo que me acaba de llegar, que me he comprado en Unas, que es como un servicio de compra online aquí, que te llegan las cosas en 2 horas. Y son unas bailarinas que
llevan en mi cabeza bastante tiempo, pero no sé, es como que estaba dudando, pero hoy me he animado a comprarlas y son de Maison Margiela. Sé que crean amores y odios, pero es que son muy guays. Me parecen ideales, me las tengo que probar. Sí, pienso que está bien. A ver, no sé si me quedan un pelín apretadas o es que tengo el pie hinchado ahora del calor. Dodo, mi amor, ¿quieres hacer dodo? Vamos a hacer dodo. Es que ahora Sashito ya me pide dodo, es muy fuerte. Bueno, Sashito ya está durmiendo, es súper rápido el proceso porque él me pide dormir normalmente llegado a una hora del día que normalmente suele ser las 2:30 de la tarde, o sea, duerme de 2:30 a 4:30 o 5, ¿vale? Depende del día. Me pide dodo, entonces yo subo, le cambio el pañal para que esté cómodo y se quede súper a gusto antes de dormir, doy agüita antes de dormir, bajo las persianas, lo dejo en la cuna, le canto un poquito, le pongo una mantita así en la carita, que le encanta tener algo en la carita, con su chupetito y se queda dormido. O sea, él se queda como dando vueltas en la cama, me voy cantando la canción, salgo cantando la canción y cuando me doy cuenta, o sea, estoy mirando por la cámara y ya está dormido. Él se duerme solo. O sea, yo para mí sé que soy una afortunada con esto porque es muy fuerte. O sea, si lo intento, no me sale otra vez igual el tema de dormir. O sea, es un santo con el tema de dormir. Pero bueno, volviendo a las bailarinas, con estas de Maison Margiela, yo sé que hay mucha gente, especialmente en París, que tiene las botas, pero a mí las botas particularmente, o los botines, me horrorizan. Me gustan solo las bailarinas y me encantan en negro porque además no tengo ninguna bailarina en negro en estos momentos, o sea, hace siglos que no tengo una bailarina totalmente en negro y estas me parecían las más cool, así que me las veréis bastante, me parecen muy guays. Me voy a poner las dos, yo creo que si me las compro un poquito más grandes me van a quedar demasiado grandes. Yo creo que esta está perfecto así. En realidad es el 37, el 37 es mi número siempre. Me las acabo de probar con jeans para que, bueno, hay una mano de Sasha, por cierto, para que veáis el efecto. He grabado un TikTok para haceros el unboxing también a través de ahí, pero me encantan con jeans, la verdad. Sé que va a generar amores y odios, soy muy consciente de ello, pero soy de las que las ama, obviamente, si no, no me las hubiera comprado. Sobre todo en versión bailarina, os lo decía en el vídeo, que la bota a mí, por ejemplo, no me gusta, pero la bailarina sí que me gusta mucho. Instagram compartía con vosotros. Bueno, mamá, hay que comer, ¿eh? Bueno, lo que os decía, que no sé si es el Mercurio retrógrado este o el eclipse solar, que encima está pasando en mi signo, en Aries. No sé lo que es, pero me siento completamente abrumada, sobrepasada, como que quiero estar centrada en el trabajo, pero al mismo tiempo quiero pasar el mayor tiempo posible con Sasha. Entonces, básicamente, estoy como en un mood en el que no estoy nada centrada con nada y estoy tratando de pasar el mayor tiempo posible con él porque ahora vienen bastantes viajes en los que voy a estar lejos de casa y el sentimiento de culpabilidad es muy grande. Porque siento que cada vez él es más consciente de quién soy yo para él. Y además, yo cada vez estoy más unida a él, nuestro vínculo cada vez es más fuerte y me siento como, no sé, como que el sentimiento, lo que me decíais muchas, que el sentimiento de culpabilidad de viajar o trabajar fuera de casa no se va jamás, es más, va a peor. Con lo cual, estoy en la... Si nos ha manchado Bulbasur. Y bueno, a raíz de compartirlo con vosotros en Instagram, el aluvión de mensajes de mujeres que se sienten igual o parecido o que sabéis que como que estáis en situaciones similares y que comprendéis y agradecéis el hecho de que comparta este tipo de cosas también, pues ha sido bastante heavy. Hoy no quiero comer nada. Como habéis visto, el día está un poco impredecible. Han caído algunas gotas, así que le he dicho a Gas, me apetece hacer algo diferente con el niño porque nos vamos a aquel parque de bolas al que fuimos hace muchísimo tiempo, que me había encantado, pero que queda un pelín más lejos. La verdad es que está un poco a desmano. Hemos llamado porque como hoy es el Eid, que es como una de las fiestas más importantes en el mundo musulmán, no sabíamos si iban a cambiar los horarios, pero acabo de llamar y me han dicho que sí que están abiertos, así que estamos de camino con Sashito. Por cierto, llevo mis nuevos charms colgados en el bolso, que esto es algo que ahora está como súper de moda, pero yo siempre he hecho con los bolsos de viaje, sobre todo. ¿Qué llevaba yo colgando del Louis Vuitton de viaje? El Ovocit. El Ovocit es un huevo que me ganó Gasan en Tokio, allá por el año 2019. Y siempre lo llevaba colgando
de mi Louis Vuitton de viaje y Gastón me decía, eres un lols como una casa por llevar eso así. Pero ahora, ¿sabes qué es súper cool llevar los charms así? Y me han mandado estos de una web que os voy a dejar por aquí, que ha sido muy maja la chica, me ha mandado dos diferentes y son muy guays. Este tiene un patito, mirad qué mono es el patito. Me muero. Tengo que añadir más cosas porque yo tengo como una caja llena de llaveros y cosas guays que me compré en Japón. Y de hecho me falta... yo tenía un Hello Kitty súper chulo, que no sé dónde rayos está. ¿Te acuerdas que tenía como un Hello Kitty que era así como en modo peluche? Pero en llavero. No sé dónde está. Estoy rayando ya. Pero bueno. En fin. Que tiene que estar por la casa porque yo recuerdo que lo tenía, a no ser que lo haya tirado, pero lo dudo porque suelo no tirar esas cosas. O igual me lo tiró Gassan. Probablemente. O sea, si alguien lo ha tirado ha sido Gassan. Yo tiraría todo. Mami va aquí. Que seguramente sepáis de nosotros es que a Gassan y a mí nos encanta enviarnos memes, cosas de gatos, o sea, un montón de chorradas que encontramos por Instagram. O sea, mi página de Explora es literalmente estas, ¿vale? Bueno, pues me dice, esto eres tú hoy. No os voy a negar que sí soy. Hashtag sí soy. Bueno, yo voy a subir arriba para empezar a relajarme en la cama, dormir. Espero que muy pronto. Hoy ha sido un día maravilloso, la verdad, porque Sashito se lo ha pasado súper bien en el parque de bolas. Y siento que estas últimas semanas aquí en Dubái he aprovechado tanto, 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 tanto el tiempo con él. Me siento muy feliz, pero al mismo tiempo sé que irme esta semana que viene, que me voy una semana de viaje, va a ser muy duro para mí, porque cuando estoy acostumbrada a estar en mi rutina con Sasha, va a ser francamente duro el irme. Ya lo estoy anticipando, que el sufrimiento va a ser real, pero bueno, me acompañaréis en el sufrimiento y en el proceso y en el viaje también y en los buenos momentos. Así que nada. Voy a dormir porque estoy muerta. Buenos días por la mañana, familia youtuberil. Hoy me toca hacerme las uñas. Ya va siendo hora, mirad cómo están. Creo que me han durado un mes más o menos. Y pretendo que estas me duren un mes también. Hasta mi siguiente viaje, me las haré justo antes del viaje, así iré perfecta. La verdad es que me están cuadrando perfecto el tema uñas, que siempre me las hago antes de los viajes y así me aguantan perfectas todo el tiempo. También me voy a hacer pedicura y esta tarde Sashito tiene su primera clase de natación. Estamos emocionados, Gasanillo. Emocionados y aterrorizados al mismo tiempo. No sabemos cómo va a reaccionar con la profesora. No, le encanta el agua a él. Sí, le encanta el agua, pero las clases son otra cosa, ¿eh? Porque tiene que obedecer un poco a la profe, ¿sabes? Él no obedece a nadie. Por eso. Él te hace obedecer a él. ¡Megalols! Yo le pido permiso a mi hijo antes de hacer algo. No sé si la profesora está preparada para Sashito. Nadie está preparado para Sashito. ¡Mi niño! Eid significa fiesta. No Eid, es Eid. 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 Significa celebración. Eid. Party, party. Y Eid al-Fitr
que es la celebración que cierra el mes de Ramadán. Puede ir tirando varios días, dependiendo de los países, dependiendo también de cuánto la gente os da de vacaciones. Ahora es un momento muy tranquilo en Dubái, todo el mes de Ramadán, de hecho. Me encanta el mes de Ramadán, o sea, me encanta el mes de Ramadán en Dubái, es el mejor mes. Es un mes de celebración al final. Es un mes maravilloso, súper tranquilo, o sea, pero es heaven. En blanco y negro, que es una combinación que me suele gustar mucho, especialmente en los meses de verano, primavera. Y llevo mi nueva falda de Lily Silk que os enseñaba ayer, que veis lo bonita que queda. Estoy estrenando mis nuevas bailarinas también de Maison Margiela, que apetecía un montón ponérmelas, la verdad. La camiseta es de Pull&Bear y este bolso Chanel, los que sois seguidores desde hace un montón de tiempo os acordaréis de él. Tiene muchísimo tiempo, pero es de mis bolsos favoritos. Bueno, acabo de aparcar el coche. He tenido una pequeña situación, porque normalmente cuando vengo aquí casi siempre me suele traer Gassan, me deja, se va a hacer sus cosas y luego pues o me recoge o me cojo un Uber, ¿no? Pero esta vez he decidido yo traer el coche porque Gas tenía una cita en el tema Invisalign, que está a puntito de terminar su tratamiento, y no sabía cómo era el tema aparcamiento. Y los que sois introvertidos como yo sabréis que cuando llegas a un lugar y no sabes cómo es la situación del aparcamiento, nos da como mucha ansiedad. O sea, no sé por qué es este tema, no sé por qué está relacionado con el tema introversión, pero es así y nos pasa a muchos. Así que me ha dado un poco de ansiedad, pero ha sido fácil, la verdad. Ya he terminado con mi sesión de manicura y pedicura y solo ha llevado 1 hora y 50 minutos. He elegido un tono nude para mis uñas, como podéis ver, porque llevaba ya bastantes semanas, meses diría yo, sin coger este color. Igual los vídeos de YouTube piensan lo contrario, pero creo que el color anterior a este había sido un granate y el anterior había sido rojo también, no me acuerdo. Pero en mi cabeza es como que el nude hace un montón de tiempo que no lo llevo. Así que me parece una buena opción para el momento del año en el que estamos. Van con absolutamente todo, para los viajes que tengo, etcétera, etcétera. Estoy como un poco atrás, ¿no? LOL, siempre tengo que estar moviendo esto. Así que nada, ahora voy a dirigirme a casa. Voy a intentar picotear algo antes de la clase de natación que tiene Sashito, y luego a las 5 Sashito más o menos se despertará, si no tendré que entrar a la habitación e intervenir, porque a las 5:30 tenemos que estar en la piscina de la urba porque nos está esperando la profe. Así que esperando que todo salga muy bien, que a Sasha le encante la profe y que aprenda mucho. Sashito se despierte para ir a la piscina con él. Estoy viendo La Gran Exclusiva en Netflix, me está encantando porque ese tema de Jeffrey Epstein me genera muchísima curiosidad. De hecho, ya había visto los dos documentales, tanto el que hicieron a él como el que le hicieron a Ghislaine Maxwell, que era su pareja. Me parece brutal todo. Es muy fuerte. Sashito se acaba de despertar. Si antes lo digo, antes ocurre. Y me estoy preparando para ir a la piscina. Voy a ponerme este bañador de Patou y esta sobrecamisita de Manevi, que me encanta, para la sesión de piscineo. Ya estamos listos. Nos vamos a aprender a nadar. Le ha tocado a Gassan meterse en el agua. Sashito ya está empezando con la clase, ahora os grabo un poco. Nos ha dicho que normalmente en 10 sesiones suelen aprender, o sea que cruzando dedos para que al menos lleguemos al verano con más soltura. Por cierto, he publicado la portada del Hola Niños. Gracias a todos los miembros de la familia youtuberil que os pasáis a comentar. Os veo y os leo. ¡Muy bien, hijo! ¡Venga, mamá, corre! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mi niña! ¡Regarde bien!
muy orgullosa de este pequeño pececillo que la verdad para ser la primera clase nos ha sorprendido muy positivamente. Estamos muy contentos. Muy bien, pequeño pececillo. No hay, no hay. ¿Dónde están las lagartijas? Qu'est-ce qu'elles font les vaches? Et du coup, ça tente la peine pour aller prendre le goûter de bonnes choses qu'ils font à la ferme. Ya está llegando la hora de dormir, me voy a poner mis gotas en los ojos, que me las pongo a veces porque aquí en Dubái el ambiente es muy seco también por los aires acondicionados y todo, y a veces siento que este ojo especialmente se me queda como muy seco. Estas gotas son increíbles, o sea, hidratan el ojo que flipas. Uf, ¡qué gusto! Se te queda el ojo como en una almohadita. Lo que os iba a decir, la semana pasada se suponía que tenía que haberme hecho la primera sesión de la retirada del tatuaje, pero me llamaron y me pidieron cambiarla porque la persona que hace este tipo de tratamientos tenía que marchar antes de la hora que me tocaba a mí y yo no podía adelantar la cita. Entonces me la pasaron para mañana, que es día 11. Mañana voy a tener mi primera sesión. Tengo curiosidad por ver cómo se va a quedar porque es verdad que no es un tatuaje muy grande. Sé que la zona no se quedará perfecta, pero cualquier cosa mejor que tener esto así. Sé que también va a llevar muchas sesiones. Lo que tengo que preguntar es con cuánta frecuencia tengo que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero estoy deseando comenzar el proceso para que cuanto antes esto. Y me gusta porque muchas de vosotras me decíais que efectivamente concordabais con que me lo tenía que sacar. Y que también me habéis preguntado que si me haría otro. Y creo que lo comenté en otro vídeo, que sí que me haría otro tatuaje, pero tendría que estar algo como muy pequeñito, muy discreto y como en alguna zona. O sea, por ejemplo, los que tengo aquí no me molestan, ¿sabéis? O sea, este específicamente me encanta. Es mi favorito, significa mucho para mí a nivel emocional y mental. Y lo tengo siempre como bandera, ¿sabéis? O sea, me encanta ese tatu. No me molesta para nada, pero este, horror. Así que nada, mañana os enseñaré el proceso, que creo que no es muy largo porque en realidad te tienen que pasar el láser por donde te lo están haciendo y ya está, y te vas a tu casa. Hasta la siguiente sesión. Buenos días, familia youtuberil. Hoy toca día de muchos emails. Tenemos un montón de cosas por hacer, emails que contestar. Estos meses, como os comentaba, no sé si fue en este blog o en el blog anterior, son bastante ocupados, con viajes, con colaboraciones, y la verdad que son meses que me encantan porque como empieza el buen tiempo en Europa también, viajar allí se hace como mucho más cómodo. Llega la semana de la alta costura de junio, que es mi favorita porque obviamente el calor, claro, es que la de enero es dramática, ya lo sabéis. Aunque... ¡Ah! ¿Qué necesidad había de esto? Por cierto, hoy me he puesto un highlight diferente. Os enseñaré cuál es cuando vuelva a casa. Espero acordarme, que de estas cosas nunca me acuerdo. Así que nada, vamos a hacer emails. Yo voy a revisar el vídeo de YouTube, que hoy me toca también esa tarea, entre muchas otras. Ahora os enseño mi look, que es muy guay. Llevo este top de COS que me compré el otro día en una compra ultra express que hice después de visitar el parque de bolas con Sashito. Los pantalones son de Falconieri, que me los habían dado en el viaje que hice el año pasado con Calcedonia a Positano. Inolvidable viaje, por cierto, que bien me lo pasé. Y la verdad que son ideales. Hoy comemos otro plato libanés que se llama res ajesh
Es carne básicamente con arroz. Es arroz pollo, con pollo. Y piñones. Y Sashito también lo está comiendo. He llegado a Braus para hacerme la retirada del tatu. Estoy esperando a que me atiendan y me acabo de dar cuenta de que me ha picado un mosquito aquí, en el párpado. De todos los sitios posibles que había, me tiene que picar en el párpado. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya está hecho. No os voy a negar que ha dolido bastante. Especialmente, no os había hablado de otro tatu que tengo en el dedo, que se suponía que tenía que quedar como ideal. Y de hecho, si hubiese quedado bien, me lo hubiese quedado, porque en realidad ese tatu me gusta. Pero el problema de ese tatu es que no quedó bien. Entonces, he decidido quitármelo también, empezar el proceso para quitarme ese. Y ese duele que flipas. O sea, aquí duele una barbaridad. En una jirafa, porque me encantan las jirafas. Me quedé muy impactada con mi primer viaje a Kenia. Quería una jirafa en el dedo. No me preguntéis por qué, pero me arrepiento mucho de habérmelo hecho, porque lo que ha dolido quitarme ese, o sea, el láser ahí. Y luego, así es como ha quedado en un primer momento. Obviamente tengo que hacerme más sesiones, y las sesiones se hacen de entre 4 y 6 semanas, normalmente cada 6 semanas, así que tengo que tratar de cuadrar mi agenda para que en 6 semanas pueda volver a tener otra sesión. Chicos, me he cambiado rápidamente y ya estamos en Mood Parque. Uy, hoy hay bastante gente, ¿eh? Dios mío. Estamos está de petado, festivales. ¿Eh? Ah, claro, es por eso. Gassan es esa persona que cuando hay como 20 sitios para aparcar, duda. Hasta que... No dudo, he maniobrado para llegar al sitio donde quería aparcar. Ah, mira, hay un... Gas, ya vale. Y buen sitio. ¿No es? Lo que yo os diga. Mira, Alex, hay que ser exigente en la vida. Lo que yo os sí diga. Mismo. Hace gracia la voz, hace gracia la voz. Mira, no puedo más. Hace gracia mi niño. Mira, ya no puedo más. Mirad, os digo una cosa. Si a él le hace gracia, me da igual que haya gente que no soporte la voz, porque a mi niño le hace gracia. ¿Vale? ¿Entendido? Que conste que sé que a muchísimas de vosotros os encanta y que me habéis dicho que lo habéis empezado a integrar en vuestra rutina de vida diaria y que habéis empezado a hablar así, mega lols. Los pajaritos pío pío. Los pajaritos pío pío. National Geographic. Lols. Estoy pasando de pena absoluta. Todos los mosquitos están llegando a mis tobillos. No puedo más. Os lo prometo. ¿Qué te pasa, mi amor? A Sashito le pusimos un spray antes de salir, pero por supuesto mamá se olvidó de ponérselo a sí misma. Dime que eres madre sin decirme que eres madre. Eso está tal que así. Duele en el momento, os tengo que decir, pero luego, una vez que se pasa el momento de la máquina, ya no duele absolutamente nada.
Sashito dormido, me he comprado un nuevo Slick Stick, porque es verdad que tengo este producto que es como la cera, ¿vale? Pero este me iba increíblemente bien cuando, por ejemplo, estaba fuera en la calle y tenía que arreglarme rápidamente. Primero porque no ocupa nada en el bolso, es como llevar una máscara de pestañas, y después porque siento que es más eficaz que la cera. O sea, a mí personalmente este me parece un producto brutal. Aún así, me gusta tener los dos porque dependiendo del día uso uno u otro. Otra cosa que he comprado que siempre tengo conmigo o trato de tener conmigo es el spray de Elemis, que mirad lo que me queda. Este spray fue un descubrimiento que hice en el año 2019 y desde entonces, o sea, lo he comprado en repetición. O sea, es que a mí el olor que tiene es mágico. Otro básico de los míos, Precisely My Brow, el número 5. Y algo que me he comprado que tuve hace tiempo, pero que no encuentro, o sea, no sé dónde rayos ha ido a parar, es este colorete de Dior que me encantaba, o sea, me flipaba. Y no ha vuelto a aparecer, lo tengo en otro color que es como anaranjado, pero yo quería este que es el rosa, que es absolutamente divino. Mirad el color que tiene. Así que espero no volver a perderlo porque soy un caso. Luego me han mandado de regalo dos muestras. Una, este producto corporal de Clarins, y este producto que es una crema de ojos. En realidad me he emocionado pensando que tenía más cosas en este haul, pero no. Porque es verdad que estuve dándole vueltas a varias cosas que estaba planteando comprarme o no, y al final no me decidí por ellas, entonces el haul se ha quedado muy pequeño, pero bueno, en fin. En fin, chicos, pues eso os cuento. Voy a empezar mi rutina de noche para estar preparada a las 10 para el directo que quiero hacer con vosotros porque me encuentro fenomenal. He tomado un cafecito a las 6 de la tarde, tengo que deciros, para poder estar con el máximo de energía para estar con vosotros. Ay, por cierto, una cosa que me he comprado también, que no os lo había dicho. Me he comprado unas lentillas que todavía no he probado, ¿vale? Pero son de una marca que encontré online que se llama Dimple Color. Vienen así, en este formato. Tengo que comprar líquido para las lentillas porque las tengo que dejar en su líquido. Vienen también con su cajita. Así que, bueno, todavía no las he probado. Obviamente diréis, ¿cómo te vas a poner lentillas si tienes tema de los ojos? Me las puse una vez para una boda hace muchos años y me costó, pero lo conseguí. Y luego para un photoshoot también. No os voy a negar que es algo que me da un poco de grima, obviamente, pero como me lo hago yo, ¿sabéis? O sea, me lo hago yo a mí misma. No sin esfuerzo consigo llegar al éxito, ¿vale? Pero sí me da grima. Lo que pasa es que me apetece probarlo porque para algún look o para alguna cosa de Fashion Week me gustaría tenerlas, pero bueno, las he cogido en colores lo más naturales posible, es decir, no me he cogido un azul porque obviamente mi ojo tan oscuro no va a quedar bien, pero me he cogido un marrón más claro que el mío y he cogido un color como oliva, que creo que puede quedar guay. Así que ya os lo enseñaré. ¿Puedes contar 10 camiones que se dedican a sacar cosas del suelo? Un coche. El camión de la basura se enciende cuando empieza a tirar las cosas. Este hace rumble, rumble. Estaba haciendo mis ejercicios de coco y me ha borrado todo el historial de búsqueda. ¿Qué os parece? Ahora tengo que buscar todos los ejercicios de nuevo porque normalmente me los preparo antes de empezar. O sea, ¡socorro! ¡Niño, no te rías! ¡No, no es gracioso! ¡No es gracioso! ¡No es! ¡No es gracioso! ¡No me hace gracia! ¡No es gracioso! No me hace ningún tipo de gracia. Esto me parece una vergüenza.
birthday to you. Happy birthday to you. Son las 10 de la mañana y me olvidé de regalarle algo. Pero todo está ahí, sorpresa. Que me puso la carita esta mañana. Hola, mi amor. Ay, mis gatos. LOL. ¡Mua! Te amo, mi amor. Gracias, mi amor. A ver, primero la tarjetita, ¿no? Uh-huh. Happy birthday to you, my love. Uh-huh. I wish this year is even better than the last, with wonderful surprises laying ahead. Love, your one and only. Te amo, bebé. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, eso es la sorpresita de que fuimos juntos a elegir el otro día. ¡Wow! Oh, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! Me muero, ¿eh? No, no, no te mueras, por favor. Si quieres, mañana después de tu cumple. ¡Qué mal! ¡Qué maravilla! ¿Y esto? Eso es otra cosa que yo te escogí, que era una joya también que te gustó en algún momento en una visita a la joyería, a una joyería en el Líbano. La escogí porque también... Me encanta. Muy bonita. Es este. ¡Qué bonito, tío! ¡Wow! Vamos a dar más protagonismo a este, que es más especial. Los dos. Wow. Wow, pero este es increíble. O sea, esta pulsera es... Madre mía. Mabruk. Gracias. Happy birthday. Thank you. Pienso que me quiero poner las dos. ¿Qué les quieres poner? Las dos juntas, ¿no? Me las debería de poner ya. ¿Para hoy? Sí, ¿no? No hace falta. Te pones a qué quieres, mi amor. Las dos. Y lo más importante son las flores. Ya, las flores son preciosas, ¿eh? Chicos, es mi cumpleaños. Ya sé que no sabéis por qué he abierto todos los regalos y he visto las flores y todo eso, pero tenía que decirlo. Es mi cumpleaños, me hace mucha ilusión. Es mi tercer cumpleaños en Dubái. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my God! ¿Es verdad? El primero, Gassan me llevó a pasar el día a un hotel, a disfrutar, a relajarme y tal. Estaba con mi barriguita yo y por la noche fuimos al bowling, ¿te acuerdas? Es verdad. Tienes razón. Súper guay ese día. El año pasado... One and only in the town. Sí. El año pasado hicimos unas mini vacaciones en el hotel One and Only de aquí de Dubai y pasamos dos o tres días y me llevaste a cenar al marroquí este que está tan bueno, que no hemos vuelto y está buenísimo. Deberíamos, de hecho. Fue muy guay también. Y este año... vamos a ir a cenar a mi restaurante favorito, que es Sushi Samba, lo sabíais. Y bueno, por supuesto, ya llevo mi regalo. Como veis, llevo mis dos pulseritas de Van Cleef & Arpels que me encantan. O sea, cuando Gassan me regaló la negra, yo sabía que en un futuro mi idea era tener más. O sea, me encanta llevar al menos dos de ellas combinadas, así que sabía que mi próximo regalo 100% iba a ser la otra pulsera de Van Cleef, de la colección Alhambra, que me alucina. Y pienso que lo último que me gustaría de esa colección serían unos pendientes. El collar me gusta también, pero los pendientes me gustan más, yo creo. Los dos pendientes negros me alucinan. Y por cierto, para haceros update de cómo está el tatú, así es como ha quedado en la primera sesión. Este ha quedado así. Pero bueno, obviamente tengo que hacer como 4, 5 o 6 sesiones, ¿vale? No sé cuántas serán finalmente porque depende de cómo vaya quedando, pero la verdad que, bueno, estamos en el proceso, así que lo único que me molesta es que tengo que esperar tanto entre sesión y sesión, 5 o 6 semanas hasta la siguiente vez que me lo pueda hacer, porque es así el proceso. Así que la próxima vez vamos a pensar más antes de hacernos tatuajes. Mira, a mí este tatuaje me encantaba cuando me lo hizo, o sea, literal me moría por este tatu. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, han pasado casi 15 años desde que me lo hice. Yo siempre he sido anti-tatu. Anti-todo. Anti-piercing, anti-tatu. A mí los piercings de aquí me encantan, los de la oreja. Para, bueno, sí. Pero, me encantan. Bueno. Como veis, hoy llevo el chaleco de Lily Silk que os enseñaba al comienzo del vídeo, que me encanta, y lo he combinado con vaqueros blancos.
Sí, estoy con el ordenador en un sábado y es mi cumpleaños y diréis vosotros, ¿qué haces? ¿Qué rayos estás haciendo, pedazo de ensalada? Pero os diré que no estoy trabajando, estoy buscando hoteles para la segunda parte de nuestro viaje del mes de julio, porque las dos primeras semanas las tenemos cubiertas y además, oh my goodness, o sea, por dos hoteles que son, o sea, van a ser unas vacaciones maravillosas, pero nos falta la segunda parte, entonces estoy buscando buenas opciones para esta segunda parte y la verdad es que me está gustando bastante lo que estoy viendo, entonces tengo que hacer como una preselección, luego compartirla con Gassan y los dos decidir si es la mejor opción dentro de las opciones. Así que nada, estoy en ello, este es mi plan, que la verdad no os voy a decir que me desagrada estar con el ordenador en sábado y aunque sea mi cumple, porque me encanta buscar hoteles, me emociona. Chicos, acabo de llegar a casa y... ¡Happy birthday to me! Gracias a Dios que no le ha pasado nada a Sasha. Esto ha pasado en nuestra ausencia. Bueno, yo estoy devastada. Tengo que escribirle al diseñador, a Gustav Westman, a ver qué podemos hacer porque... ¿Te pasa algo a ti? ¡Mi niño! ¡No, mi niño! ¡Yummy! Ahora vas a comer. Y nada, pues eso, que madre mía. En fin... Sasha claramente no está nada afectado por la situación. Es su forma de decirte que no le gustaba el espejo. Mi niño, me encanta cuando me coge el pelito así. ¿Yami? ¿Sasha? ¿Yami? ¿Besito, mamá? ¿Yami? ¿Yami? Sachito, quelle jolie piscine! C'est maman qui t'a ramené ça? Pour son anniversaire? Ouais! ¿Puedes enseñar lo que te han hecho en la peluquería? Es que yo ya no sé, este hombre no lo quiero volver a dejar ir a la peluquería. Es que ya tenía... ¿Qué me dejaron en la peluquería? Gas, pareces un papagayo. ¿Un papagayo? ¿Un papagayo? ¿Un papagayo? Ahora te enseño lo que es un papagayo. ¿Qué papagayo es? Es que ¿por qué te erizan el pelo? Ahora me voy a duchar y va a volver el rizo. ¡Por favor, basta! Estoy diciendo que yo pensando, el momento que Alex compró esto, que fuimos al supermercado para... Fui a comprarle la bola. Voy a comprar la bola y después me aparece con una caja que pesa bastante. ¿Qué era esto? Y yo estaba pensando... Esta tía, es que no la puedo dejar ni un segundo. Pero he de decir que estoy mucho más en favor de esto. ¿Estás feliz? Estoy en favor de esto mil veces más que juguetes. Hombre, es que esto es guay. Esto es para experimentar. Ah, eso va jugando. Me estaba diciendo Gas que tenía razón en comprarlo, que he hecho muy bien y que le ve feliz y que le encanta verla así. ¡Oh! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡La bola! Bueno, como veis, estamos ya en otra tesitura, a punto de poner a dormir a Sashito. Ahora voy a ir a leerle su cuento. Estoy aquí finiquitando el tema pelo y como veis, mis ojos están un poco diferentes porque me he puesto lentillas. Cas dice que parezco una persona totalmente diferente con lentillas. Ahora pongo la luz para que me veáis mejor. ¿Veis lo que quiero decir? Lots. No sé qué pensáis de esto, familia youtuberil, pero a mí me gusta de vez en cuando hacer estas cosas. Hacía muchísimo tiempo que no me las ponía en realidad porque ponérmelas no me cuesta nada, pero quitármelas, o sea, literal sudo. O sea, sudo, lo paso muy mal para quitarlas. O sea, estoy temiendo el momento. De hecho, me las he tenido que quitar porque las he manchado de maquillaje porque soy una animalita y lo he pasado mal ya quitándomelas, especialmente en el ojo malo, porque tengo como aprensión, aunque no me duelan nada, pero sos...
segunda vez que grabo esto, porque Gassan ha dicho tal barbaridad que, o sea, no se podía ni censurar con un pitido. Imaginaros la barbaridad. En fin, los. Es que yo veo muy fuerte que me censuras. Déjame expresarme. Y la libertad de expresión. Estos vídeos los ven niños también. Ah, es verdad. ¿Vale? Bueno, los niños les enseñamos otras cosas de la vida también. Claro, bueno, pero no, pero ciertas cosas mejor no. Nosotros de niños nos enseñaron muchas cosas. Lols. Bueno, os decía, ya estoy lista para mi cena de cumpleaños, que como os contaba esta mañana va a ser en Sushi Samba, porque así se lo he pedido explícitamente a mi querido marido y me está dando por el gusto en todo hoy, así que feliz. Le estaba diciendo a Gas que me veo un poco rara con el tema lentillas. Luego os lo enseñaré mejor con la luz, porque con esta luz de aquí no se ve muy bien, o sea, con la luz nocturna, pero me veo rara. Pero guay. Gas dice que de vez en cuando, por divertirme, pues que está bien. Pero me prefieres con mis ojos marrones, ¿no? Hombre, sí. Es que al final son tus ojos. Yo no te conozco así. Así que tengo muchísima hambre, tengo todas las ganas del mundo. Hay un plato específicamente en Sushi Samba que me encanta. Son unos taquitos de pez mantequilla que es para volverse... O sea, yo de verdad que pierdo el sentido con eso. De hecho, no pido porque vienen de dos en dos, pido cuatro. O sea, en total, pido dos raciones porque son tan ricos que me vuelve loca. O sea, es mi plato favorito de Sushi Samba. Y luego obviamente el ceviche, todo esto, vamos, o sea, cosas que sinceramente si me dicen hace 10 años que me estaría comiendo, diría, estás mal de la cabeza, o sea, yo nunca comeré eso. Bueno, pues ahora todo lo crudo me fascina, todos los sabores exóticos me vuelven loca, o sea, me encanta probar todo este tipo de cosas y ya me atrevo con todo. Ahora, la próxima vez que todo el crudo te fascina, nosotros en el Líbano somos especialistas de la carne cruda. A ver, pero, maticemos. Riñones espera. Crudos, no. Carne cruda, kebbe cruda, maravilla. No, ahora vamos. La próxima que vas al Líbano te voy a hacer un buffet de todo eso. Este señor me está para cayendo mal. Para desarrollar tu pasión. A ver, os digo una cosa. Vamos a matizar lo que acabo de decir. Me encanta todo lo crudo a nivel pescado, ¿vale? A nivel marino. Ahora, a nivel carne no me gusta no, tanto. A nivel humor. Porque la carne tampoco. En general tampoco me gusta a mí. O sea, yo la carne roja no suelo comer prácticamente, o sea, como muy poca carne roja. Lo que sí que como más es pollo, pero carne roja no tanto, entonces imaginaros ya el momento crudo, no. A mí me gusta lo crudo a nivel pescadito, eso sí. Pero bueno, yo creo que ya es algo en lo que he avanzado un montón, jolín, porque yo, Gassan, cuando me conociste, ¿cómo comía yo? Tenía el paladar de una niña de 10 años. Sí, comía pizza congelada. La pizza congelada de vez en cuando no está mal, ¿eh? También lo digo. O sea, una vez al año no hace daño. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. Bueno, chicos, como habéis visto, ha habido velita. Esto que veis aquí es un cigarrillo que está buenísimo, o sea,
grasa súper cómoda ya. Y ahora me toca quitarme todo este maquillaje y las lentillas. Rezad por mí. Pues que encima, como tengo la uña larga, ¿sabéis? Me cuesta muchísimo el momento cogerla. Y tengo unas pincitas que son como muy prácticas, pero como que me da como grima, ¿sabéis? El momento cogerlo del ojo. Ya sabéis cómo se pone el tema ojos. No sé para qué me hago esto a mí misma. ¿Por qué me hago esto a mí misma? Madre mía. 20 minutos acabo de ver cuando grabé el vídeo anterior y hace 20 minutos que empecé a sacarme las lentillas. Esta me salió a la primera, pero este, como es el ojo, mirad cómo lo tengo, de rojo. Sos. Como es mi ojo malo, ¿vale? Me da como mucha aprensión tocármelo. Entonces, todo es psicológico. Entonces he tardado muchísimo, no era capaz, me estaba poniendo súper nerviosa, he visto 40 vídeos en YouTube y era como de, es lo que estoy haciendo, o sea, no entiendo por qué esta me ha salido a la primera, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo, y esta, es que no había manera de sacar esa lentilla, madre de Dios, de verdad, qué horror. Y Gasan en plan, no puedes dormir con eso, y yo, no me digas, ya sé que no puedo dormir con las lentillas puestas. Sos. Que vosotros diréis, Alex, o sea, tal y como eres tú con el tema ojos, ¿qué haces? Poniéndote lentillas. Ya. Lo vi. Bueno, os tengo que decir que el día de hoy ha sido de 10. He hecho FaceTime con mi familia, he estado con mi pequeño y con mi marido todo el día, que era lo que yo quería. En el día de hoy le he visto disfrutar con el agüita, que le encanta, que es lo que más me puede hacer feliz, verle feliz a él. Y la verdad es que ha sido un día muy, muy tranquilo y maravilloso. Y la guinda final, pues obviamente, cenar en uno de mis restaurantes favoritos en el mundo, que ha sido una cena súper, súper rica, la verdad. Y Gasan y yo nos hemos pasado media cena hablando de Sashito y media otra de planes de futuro y de la vida en general. Pero ha sido una cena muy guay. Hemos estado los dos muy presentes, sin usar el teléfono y estando para los dos, así que ha sido un día de 10, la verdad. Bueno, por supuesto, mi regalo, que ha sido mis regalos, que han sido maravillosos. No me puedo quejar. Ah, por cierto, he hablado con Gustav Westman, que es el diseñador del espejo que se ha roto, y me ha dicho que tiene solución, que no me preocupe, que me va a mandar las dimensiones del espejo y que me va a explicar un poco cómo podemos arreglar de lo que se ha estropeado de la pintura y tal. Y bueno, me ha dicho, no te preocupes, que tiene solución, y yo, menos mal. Como os decía en otro vlog, todo tiene solución menos la muerte. De hidratación, porque como me he dejado el ojo tan rojo, o sea, me está dando ya grima el tema. Despertado hoy a las 5 de la mañana y no ha dormido ya, o sea, porque lo hemos traído a nuestra cama y no ha dormido, o sea, directamente ha sido ya un sinfín hasta las 6, que he bajado a hacerle la leche y ya, pero ayer me llegó un exfoliante que no sé cómo encontré online y me apetecía muchísimo probar porque tenía como muy buenos reviews, así que yo os contaré, pero es rosa. Es este color y es esta marca que nunca había oído hablar de ella, pero tenía súper buenos reviews, así que... Aquí estamos desayunando con nuestras pajitas fantásticas. O sea, todavía sigo en shock con el tema del espejo. Cada vez que lo veo se me viene el mundo encima, os lo prometo. O sea, el bajón que me da es real.
¡Hala! ¿Qué? ¿No hay? Venga, una, dos, sí, siéntate. ¡Woo! ¡Woo! ¿Es de mamá? ¿No? ¿Mamá? ¡Ah! ¿Es de mamá? Lo que nos ha preparado papá hoy en domingo. Madre mía, qué rico. ¿Cómo hace el perrito? ¡Papá! ¡Muy bien! ¿Cómo hace el gatito? ¡Miau! ¿Cómo hacen los pollitos? ¡Pipi! ¡Muy bien! ¡Los pajaritos! ¡Pío, pío! ¿Cómo hace el león? ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Cómo hace el lobo? ¡Muy bien! ¿Cómo hace el pato? ¡Muy bien! ¡Cuac, cuac! Chicos, me voy en 2 días. No he empezado con las maletas, lo cual es mal, porque obviamente debería empezar ya. Y el viaje es de 1 semana. Voy a estar en 2 ciudades diferentes, así que debería de ponerme las pilas. Encima he visto el tiempo y va a hacer bastante frío, porque esta semana en Europa ha habido como una ola de calor, pero la semana que viene vuelven a bajar las temperaturas otra vez. Así que mis looks tendrán que ser un poquito más abrigados. Que estoy aprovechando al máximo estos días con Sashito. Ayer le decía a Gas en la cena que me muero de la pena de dejarle, porque desde que volví del viaje de la semana de la moda de París, del viaje que hice a Madrid y tal, estaba súper feliz aquí en Dubái, o sea, súper relajada, súper a gusto con él, ¿sabéis? O sea, como que hemos estado súper unidos además estos días, y ahora dejarlo me da el bajo máximo. Pero bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? ¡Papá, sal de una vez! ¿Dónde está este hombre? Es el típico que dice: ¿estáis listos? Venga, vamos, vamos, vamos a la calle. Y luego salimos todos a la calle y le estamos esperando 1 hora en el coche. Sí, 1 hora en el coche. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¿Están volando? ¡Venga, vamos! ¡Mira, ya hay más! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Lols! ¿Qué haces con eso, Pumsley? No sabemos. No importa mucho la... ¡Me quieres dar a mamá la cabeza! ¡Me quieres dar a mamá! ¡Lols! Final de un domingo en familia maravilloso, y tengo que deciros que estos últimos días solo me están dando más agobio al hecho de tener que irme, porque están siendo sencillamente perfectos. Entre el clima, que estoy como, no sé, súper relajada, estoy como inspirada a nivel looks, o sea, no sé, estoy como living my best life ahora mismo aquí en Dubai, y me está dando como mucha pereza y mucha angustia irme. Pero sabéis que soy esa persona que tan pronto pone un pie en el avión y está en ruta, ya cambio el chip
y automáticamente me pongo en mood de me apetece este viaje. O sea, es ese momento previo, no sé si os pasa a vosotros, pero es el momento previo a viajar que me da como mucha pereza. Momento maletas, hacer looks, el hecho de tener que irme, el pensar en dejar a mi familia, etc. Pero una vez que estoy ya en el trayecto, se me pasa. No sé si es normal o soy rarita. Voy a desmaquillarme. Hoy voy a usar este producto de Elizabeth Arden y luego otro Biologic Research. Voy variando, a ver, con los desmaquillantes que uso. O sea, solamente me voy a hacer la limpieza y luego bajo a desayunar. Lols. O sea, se nota la falta de horas de sueño. Voy a hacerme solamente la limpieza y luego bajo a cenar. Voy a ponerme solamente una cosita antes de bajar, que es el preparador de la piel, y ya después de eso sí que bajo. Por cierto, el pijama que llevo es de Lily Silk, me lo mandaron hace un montón de tiempo, pero me encanta, se ha convertido en uno de mis favoritos. De hecho, os lo he enseñado por Instagram también. No sé si seguirá disponible porque hace bastante que me lo mandaron, pero bueno, podéis verlo en su web porque tienen otros pijamas seguro. Voy a bajar a cenar. Y obvio me llevo la cámara de Sashito abajo, que ahora mismo se le ve parcialmente porque está como justo en la esquina ahí, pero estoy viendo mover la mano. Ahora sí que ya después de cenar voy a terminar la rutina de noche. ¿Os acordáis que os dije que estaba viendo esta serie en Netflix que se llama El problema de los tres cuerpos? No para de volverse cada vez más horrible todo. Acabo de ver una escena que ha sido, o sea, dos escenas de este capítulo. Para mí este capítulo ha sido el peor. No sé cuántos quedan, o sea, no os puedo decir el número del capítulo en el que voy porque ahora mismo no lo sé. ¿What? O sea, qué horror, qué horror. Estaba diciendo, o sea, tenía las encogidas así del brazo en plan, no. Y ya le había dicho yo que no quería ver esta serie de noche porque luego tengo pesadillas. ¿Y quién se pasa despierta a medianoche? ¿Yo? Él obviamente no. Por cierto, familia youtuber, os voy a avisar de una cosa. La semana que viene todavía habrá vlog normal, será el vlog de todo el viaje que voy a hacer. Pero la siguiente, o sea, en dos semanas va a haber un vídeo normal. O sea, con un vídeo normal me refiero a que habrá un vídeo o de un café con Alexandra, o de favoritos de la temporada, o de maquillaje, o de mi rutina actualizada de belleza, porque Patri tiene vacaciones. Patri y Bunny tienen vacaciones, entonces estas señoras también tienen que descansar en algún momento de sus vidas y vamos a dejar preparado un vídeo para que al menos no os falte contenido ese jueves, ¿vale? Entonces tengo intención de grabarlo o mañana o pasado, que ya no voy a estar grabando vlog porque se termina hoy, así que en estos dos días que me quedan en casa voy a grabaros algo especial 100%. Esa semana va a haber vídeo, lo que pasa es que no será un vlog. Lo cual también creo que es guay porque de esta forma damos un respiro. Llevo haciendo vlogs muchísimas, muchísimas semanas y también quiero saber si a vosotros os apetece ver otras cosas. O sea, porque a veces siento que para mí, o sea, lo que más me gusta grabar sin ningún tipo de duda son vlogs. O sea, me encanta grabar los vlogs. Tengo como una dinámica ya cogida en la cual se me hace como muy fácil, entre comillas, grabarlos porque, ¿sabéis? Os llevo conmigo. Aquí está el mosquito, ¿no veis? Lo sabía. Sus... Ven aquí, ven a mamá. Se ha ido por allá, sabe lo que le espera. Sabéis, como que ya técnicamente estoy como ya acostumbrada al setup de grabar vlogs. Pero entiendo que a vosotros quizá, sobre todo los vlogs de Dubai, que sé que hay una enorme parte de la audiencia que son los que más os gustan, porque son los más cotidianos, los más del día a día, los más familiares, pero también entiendo que haya gente a la que le resulten un poco repetitivos, porque al final mi vida es muy normal. O sea, mi vida aquí en Dubai es una vida de una persona, pues, normal, cotidiana, con sus rutinas, con su familia, con sus cosas. Tenemos nuestro sistema de vida obviamente establecido, ya no es como la emoción de los primeros meses cuando nos mudamos aquí, que estábamos descubriendo todo, ¿no? Ahora es como más rutinario, entonces quiero saber si os siguen gustando los vlogs, si os gustaría que los parase un tiempo. Sé que me vais a decir que no, ya lo sé que no, no os voy a parar ningún tiempo, pero quiero saber si os gustaría igual que los redujese e introdujese otro tipo de contenidos, que los alternase más, que dejara espacio, que grabase en las semanas en las que realmente haya como más actividad. No lo sé, decídmelo porque a veces me rayo un poco con eso. No sé si os gustan, si no, y quiero saber vuestra opinión. Y que en caso de que queráis otro tipo de contenido, ¿qué podemos hacer? Porque al final yo, por ejemplo, make-up, es que a nivel maquillaje no me hago tantas cosas, soy una persona muy básica, ya lo sabéis.
a nivel de maquillaje, a no ser que esté con Isma, me hago cosas como muy sencillas en mi día a día. Entonces tampoco sé si es el tipo de contenido que puedo hacer aquí, porque no soy ni maquilladora, ni experta en maquillaje, ni nada. Pero bueno, yo os puedo dar mis tips, como yo me maquillo, como yo hago mis cosas. Me gustaría dar una vuelta a esto y sobre todo saber vuestra opinión, porque es lo que más me importa. Quiero saber qué es lo que queréis ver vosotros, porque yo puedo tener mil ideas, que las tengo, y de hecho tengo una libreta con un montón de potenciales vídeos que puedo hacer, pero no sé si os interesa, porque al final del día sé que lo que más os interesa es la vida cotidiana, las cosas que hago, el ir de arriba para abajo, mi vida con mi hijo, tal, no sé qué, con mi marido. Entonces quiero entender si os gusta o no, si queréis otras cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, conclusión, que me enrollo más con la persiana. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, si creéis que debo de alternar más con otros vídeos o si seguís prefiriendo el formato vlog por encima de cualquier cosa, porque os entretiene más, porque son más largos, porque os hacen desconectar, por todas las cosas maravillosas que me decís a diario del contenido que comparto aquí. Pero bueno, siempre es bueno de vez en cuando hacer un check con vosotros y saber cómo va la onda. Así que nada, voy a terminar con mi rutinita y me voy a tutu, como dice mi hijo, tutu. Chicos, despedida ultra random desde Venecia, ya estoy aquí. Ya veréis en el próximo vlog toda la situación de lo que pasó con Dubai, con el tema de la lluvia, la odisea de llegar hasta aquí, todo lo que me ha pasado. En el siguiente vlog toda la historia completa. Espero que os haya gustado este y bueno, que muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo, como siempre. Os adoro, familia youtuberil, sois lo máximo. Un besito y nos vemos la semana que viene. ¡Bye!